Hola, ¿qué tal, cracks? En la carrera de sprint previa al Gran Premio, Checo tuvo que abandonar tras un golpe con Lewis Hamilton. A pesar de ese contratiempo, el corredor no se dejó vencer y mostró una gran actuación en la carrera principal de este domingo. Durante el inicio del Gran Premio, Checo tomó la delantera y lideró la carrera en varias vueltas, demostrando un ritmo impresionante. Sin embargo, su compañero de equipo, Max Verstappen, finalmente lo superó y se llevó la victoria, logrando su novena victoria consecutiva. Aún así, el segundo lugar de Checo le permitió sumar valiosos puntos en la temporada 2023, consolidándose en la clasificación de pilotos y mantenerse por encima de Fernando Alonso, que ha venido a la baja en las últimas jornadas. Este resultado representa una gran recuperación para Checo en esta temporada, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en la Fórmula 1. Su desempeño en el Gran Premio ha dejado claro que está dispuesto a luchar por estar en los primeros puestos. Ahora se viene una pausa en el calendario de la Fórmula 1 que regresa el próximo agosto cuando Max Verstappen corre en casa en el Gran Premio de Países Bajos. Esperemos que Checo pueda estar en el podio una vez más. Hoy, por cierto, Checo Pérez ayer segundo lugar, ¿eh? Segundo lugar, tremendo lo de Checo Pérez. Yo no me canso de decirlo, lo digo una y otra vez, soy repetitivo, discúlpeme usted, pero lo de Checo Pérez es simple y sencillamente espectacular. Espectacular. Si usted